Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So, here we are once again, ready to get started, ready to start a new week. Um, tonight we are going to be developing class number five, and I hope you guys had an amazing weekend. I hope you come, um, you know, with energies recharged and ready to give it all on this lesson. Now. This evening, we are going to continue talking about numbers. I remember that last Thursday. I think I kind of bored you guys with all the explanations that I was giving you about numbers. but still, it's necessary. You know it's important that we get to know our numbers very closely and uh, that we get to understand how to use them. So that is the main um idea that I had. And that is the desire, you know, for you to use numbers um, properly and correctly. Um now another thing that we are very likely going to be touching base with tonight is items items that you can carry on your backpack items that you can carry on your purse so any sort of item that you can um you know bring with you um around for a regular day so those are the two topics the two main topics that we are going to cover tonight as i said it's going to be mainly numbers and everyday items um so Something that I need to mention just as a clarification, is that um, there is rain going on right now where I live, and if by any means we get an interruption from uh, electricity outage, I hope you guys are patient enough because I will try to you know log in as soon as possible and uh, that we can so what, that we can continue with the lesson. Um so that's that's that. you know it's that's important for you to know. And uh, the rest is that, uh, of course, we are going to have a practice tonight, which is going to be mainly about numbers. I expect it to be easy. I don't think it's going to take, you know, um, a lot of effort for you to develop such practice. Muy bien. Hoy fue una introducción más larga. Hoy les dije un montón de cosas más en inglés, y hoy um, solo había cuatro personas al principio, así que vamos a ver. En el caso de um, Roxana. Did you get anything of what I said? ¿Entendió parte de lo que dije? Entendí. Buenas noches a todos. Uh -huh. eh, y que vamos a continuar con el tema de los números, eh, ¿verdad? Yes. That is eh, right. Ajá, también eh, que creo que vamos a ver como las oraciones de sobre los objetos, que qué se encuentra dentro de nuestra cartera, algo así, ¿verdad que sí, sí o no? Sí, 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 ¿verdad ah, pues, que sí? Eso. Pero sí, eso, básicamente eso fue en, así, ¿verdad? En forma general de lo que uh -huh. les hablé, eh, okay. pues que vamos a trabajar un poco en los números, vamos a hablar acerca de eso, acerca de los, um, digamos, objetos personales, que es algo bien importante de conocer, y pues por otro lado también les decía, ¿verdad? Que yo sé que tal vez la clase de, um, del día jueves te hizo un tanto tediosa porque yo sé que era un montón de detalles que les estaba dando, pero considero que, o sea, los números son um, cosas que a veces damos como porcentaje, como que los pasamos por alto algunos detalles y pues es bien importante el conocer, ¿verdad? Tantos detalles como, um, como se pueda. Así que eh, por eso yo traté de darles toda la información que les di el, eh, el jueves. Y pues ahora eh, vamos a seguir, ¿verdad? Hablando de eso. Y también vamos a tener un ejercicio ya eh, en un momento que estará relacionado con um, directamente con los números o cómo funcionan los números de teléfono. O sea, específicamente eso. Um, funcionan de una forma distinta acá. Eso es algo importante. Que cabe mencionar, porque por lo general, ¿verdad? Nosotros los números para, eh, para hablar acerca de números de teléfono, eh, lo hacemos, ¿cómo se llama? Lo hacemos de dos en dos. En cambio, en Estados Unidos o las personas que utilizan en inglés, um, pues no necesariamente. Ellos hacen una serie de como pausas, digamos porque hacen tres números, que por lo general son eh, los números de área, luego tres números, que son como los números iniciales del de número original, y por último, cuatro. Entonces, um, básicamente así, ¿verdad? Así va eh, dividido el, el número en inglés. Eso es algo que algunas personas tienen como costumbre, y les aviso desde ahorita, por si en algún momento ustedes se topan, como se han topado con mi papá, porque él como vivió un tiempo en Estados Unidos, quedó ya con la costumbre de que él siempre lo dice así. El número de aquí, él lo dice de 3, 3. Um, ¿Cómo son? Son 8 en total. Entonces él dice 3, 3, 2. Ajá, 3, 3, 2. Y hay mucha gente que se confunde. O sea, porque él dice 7, 48, 6, 27, 0, 2. Y yo le digo, papi, no, se dice 74. Uy, no, no se lo voy a decir completo, pero ajá. O sea, el número se dice de 2 en 2, ¿sí? Pero igual. Él tiene la costumbre y, o sea, es algo que, um, pues, digamos, es común. En el caso nuestro, yo creo que a mí al, al principio se me hizo complicado cuando tuve, o sea, un número, pues en Estados Unidos se me hacía raro cuando me lo pedían. Yo era como que, I'll send it to you. It's, it's best if I send it to you. Porque al principio a mí me confundía eso, o sea, el, cómo se decían los números, porque existe esa mezcla que no es ni, ni, ni de uno por uno ni tampoco es solo um, de dos en dos. Entonces es, es así como medio complejo. Pero bueno, eso es algo que vamos a estar viendo en un momento. Por otro lado, quería ofrecerles ahorita la oportunidad eh, de lo que les he dicho desde el principio. Espero que de verdad ustedes la aprovechen, que es el hecho de um, hacer preguntas o conocer vocabulario. O sea, si hay digamos, alguna frase, alguna palabra que ustedes hayan escuchado por ahí que no conozcan necesariamente cómo se usa, um, o quizás alguna que les haya llamado la atención, porque a veces pasa, ¿verdad? Que escuchamos una palabra o leemos una palabra que está por ahí en algún spot o en alguna cuestión de publicidad y pues luego queremos saber qué significa eso. Así que, um, ¿ha pasado algo de eso en los últimos días? ¿Se han encontrado con algo de eso? ¿O no hay de momento ninguna... Ninguna duda ni nada a resaltar que quisieran conocer. Yo. Ok. Yo. Este, que yo puse mi celular en inglés. Uh -huh. Ese fue lo que dije al principio. Y sí, realmente sí funciona. Hay palabras que, que, que me han funcionado conocer. Pero cuando alguien está escribiendo en WhatsApp, arriba me aparece. Se escribe tipping. Ajá. Ajá. typing. Entonces yo lo. Traduje en Google y me aparece sí. manufactura, no sé cómo, manografía, algo así. Entonces quiero saber qué significa. Ah, Porque tal... Ajá. No me aparece en traductor. Ok, tal vez haya sido algo así como manuscrito. No sé, puede ser. Pero ah, a ver. Eso. Ajá, manuscrito. El detalle es: al otro día me parece que les dije que, bueno, con el cero. Ese ejemplo estoy seguro que sí se los di. El caso del cero. Cuando usamos el número eh, con cuestiones que tienen que ver con matemáticas, con cuestiones que tienen que ver con cantidades, decimos zero, ¿sí? O sea, ahí es normal que se diga así En cambio, cuando lo utilizamos en números de teléfono, en direcciones, o en cualquier otro contexto donde utilicemos números, eh, por lo general se va a decir oh, ¿sí? Entonces no decimos zero, sino que decimos oh. Esto pasa también con estas otras. Writing, ¿sí? Writing en inglés ahorita les voy a estar mandando esas palabras acá writing se toma literal como escribir sí o sea writing eh, es la acción de escribir a mano y ahí es lo complicado de las traducciones porque eh, el writing sería el manuscrito porque es esa mano sí lo hacemos o sea nosotros verdad con un lápiz un lapicero eso es writing por otro lado también se utiliza la palabra writing cuando estamos hablando Um, por ejemplo, en el caso que le escribamos a alguien como una carta o le, o le escribimos, principalmente eso, cuando le escribimos una carta o un correo. sí Entonces, um, en ese caso puede ser que se utilice writing también. Se utiliza writing a la hora de hablar acerca de libros o cuentos que ustedes pueden escribir, ustedes pueden decir, ¿verdad? I'm writing a book, aunque lo estén haciendo con su computadora, teléfono, tablet, um, cualquier dispositivo electrónico. Entonces, esa palabra, writing, es quizá la que esperaríamos ver en WhatsApp a la hora que alguien está escribiendo. Pero ¿por qué aparece typing? Porque typing es la palabra correcta que se deberá utilizar a la hora de hablar acerca de cuestiones que tienen un teclado. ¿Sí? Cuestiones que tienen un teclado, entonces vamos a hablar acerca incluso de las máquinas de escribir. O sea, ustedes, si alguna vez lo han usado, verdad. Yo nunca tuve la oportunidad. O sea, jugando sí, verdad. Cuando estaba en el instituto había unas ahí, pero nunca de forma eh, seria o profesional. Pero si ustedes lo han usado alguna vez o cada vez que ustedes utilizan su teléfono, cada vez que ustedes utilizan su, um, su tablet, su, um, su computadora, ustedes no hacen writing, hacen typing. Sí. El typing es principalmente porque estamos haciendo presión hacia abajo. Entonces ese, por eso se llama typing. Sí, ahorita les voy a mandar eh, también cómo se escribe. Sería type, el verbo base sería type. Pero cuando estamos escribiendo, entonces lo estamos llevando a la acción, estamos realizándolo, decimos typing. Y luego, pues en WhatsApp aparece así, ¿verdad? Dice typing y lo típico como cuando alguien les escribía antes, cuando lo tenían en el español el teléfono, que decía escribiendo y tres puntitos: typing y tres puntitos. Entonces, no les va a decir nunca writing, sino que va a ser typing. Sí, esa es la palabra. O sea que, que es dice. como, perdón, o sea que es como digital. Mm -hmm. Exacto. Ah, ah, okay. Ajá, por eso, no te, no, por eso está rara la traducción que sea manuscrito, sino que en este caso sería digitando. Sí, cuando estamos, eh, cuando aparece typing, es que está digitando. Y si dice alguien, por ejemplo, it's typed, sería algo que está digitado. Sí, pero pues cuestiones complicadas, ¿verdad? A veces de cómo. Uh, los traductores pueden llegar a confundirnos en ese sentido porque el writing como les digo debería ser más o está más orientado hacia la acción de utilizar nuestras manos para escribir algo Bueno eh, de ahí ahorita se me habían cruzado unas palabritas que son importantes también con que tienen que ver un poco con esto pero se me fueron de nuevo porque o sea eh, no Ah, ya me acordé. Sí, lo de los puntos. No sé si les hablé acerca del punto, o sea, cómo se utiliza las tres formas diferentes de referirnos al punto. Creo que no. Creo que a ustedes todavía no les he mencionado eso. A ver, cuando, o sea, un punto hablo así literal, un puntito, nada más. Sí. Ese tiene tres nombres diferentes porque tiene también tres formas de usarse en inglés. Um, el primero es el point, que sería quizás el más conocido, el más fácil, digamos, de ver para nosotros, ¿verdad? Point, sí. Utilizamos points siempre que hablamos acerca de cuestiones matemáticas. okay, Por ejemplo, si yo quiero decir 12.5, I say 12.5. Sí. Entonces, ahí utilizo el point. Se utiliza point o punto también cuando se habla de deporte. Deportes en los que incluyen puntuación, también se utiliza la palabra point para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Um, aunque conste, puntuación para nosotros es fácil porque es punctuation. Pero, eh, oh, perdón, perdón, porque es así mismo puntuación. Puntuación es en inglés puntuación y eso no se dice así en los deportes. En los deportes la puntuación se va a conocer como score. Entonces ahí sí cambia, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de um, los puntos que un equipo ha acumulado en un torneo, siempre se va a decir points. O sea, vamos a decir, it has this many points. Luego, eso es entonces en cuestiones matemáticas, en cuestiones de escritura no se llama point. En cuestiones de escritura se llama period. Sí, period. Period y es básicamente utilizado eh, para el punto final, punto y seguido. Um, esas dos diferenciaciones no existen necesariamente en inglés. El period va a ser simplemente period. En español sí tenemos, ¿verdad? Que alguien dice punto seguido, punto final. En inglés es como que se entiende una pausa larga después de un period como punto y final. Entonces, Um, pueda que alguien acostumbrado que sepa más o menos pueda que les diga así el final period pero no es algo tan tan común pero bueno en inglés entonces cuando hablamos de cuestiones escritas estamos hablando de un period sí cuestiones escritas principalmente hablando de um, una vez más verdad oraciones eh, regulares eh, cuentos libros poemas cualquier cosa donde ustedes incluyan un puntito eso se va a conocer como period Luego, la palabra period también es muy, muy comúnmente utilizada por eh, las personas eh, afroamericanas y de forma bastante elegante, digamos, como para decir que es ya el final de algo, ¿sí? O sea, como por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visto eso, que alguien diga period, ¿sí? O sea, como el, el, no sé, como las divinas, casi. Entonces. O sea, lo dicen así, ¿verdad? Period. Como, o sea, punto y final, así termina. Esto es lo último que se va a decir en el tema. Entonces, eso, ¿verdad? Period. Luego, el último va a ser el dot. Sí. Dot. Así como se los envié. Dot. Este dot se utiliza con cuestiones informáticas. O sea, si ustedes, por ejemplo, están escribiendo en Word, están typeando en Word, entonces, eh. Ese Taipei, sí. Si ustedes colocan puntos después de las oraciones, esos son periods, ¿ok? Si ustedes después de eso tienen que incluir alguna cantidad específica, esos van a ser points. Pero si después de eso ustedes utilizan un sitio web, eso va a ser dot. Entonces, el dot se utiliza cuando hablamos de correos electrónicos o sitios web principalmente para eso. Para eso es que vamos a utilizar el dot. No decimos ni period, ni point. Cuando decimos, por ejemplo, eh, qué sé yo, ustedes dan su correo, ¿verdad? Y digamos que sea, um, qué sé yo, eh, senia Lozano 98 at, porque así se dice la arroba, gmail.com Sí, at gmail.com Entonces, así sería. Um, luego, si no, en caso de algún... Um, en, algún, en alguna página específica que ustedes vayan a visitar, digamos, para el inglés corporativo, es online.ingléscorporativo.net/slash dashboard. Sí, ese es el nombre, o así se diría eh, la página. Eh, de la página de okay. Uh, ok, entonces, uh, esas son los tres las tres principales formas de referirnos al puntito. Sí, sería entonces. Uh, Point para cuest cuestiones matemáticas. Period para cuestiones escritas. Y dot para cuestiones informáticas. <laughs> Muy bien. ¿Alguna otra duda? O por ahorita eso era. Bueno, ok. Entonces, um, me alegra mucho escuchar, Xenia, de su parte, que ha estado utilizando su teléfono en inglés. Porque, pues, como les digo, es algo que nos va a ayudar y que poco a poco, o sea, palabrita por palabrita que nos vayamos aprendiendo, eso les juro que va a hacer una gran diferencia al final. Entonces, o sea, si bien es cierto, alguien pueda que diga, no es quizá la gran cosa, pero pues sí es algo, ¿verdad? Que, um, que pues al final nos va a ayudar bastante. Así que <laughs> eh, traten de seguir el, el, el consejo. Yo sé que pueda que suene exagerado, pero. Van a ver que eso les va a ayudar mucho, mucho, mucho en poco tiempo. Otra cosa que, o sea, a ustedes no les dije directamente que lo hagan porque pues tampoco creo que se hacería abusar, ¿verdad? Es que las búsquedas en Internet, pero si ustedes gustan intentar, pues háganlo. Las búsquedas en Internet también. Traten de cambiar eh, la información en su buscador y pues traten de buscar más cosas en inglés. O sea, en lugar de buscar, por ejemplo, qué sé yo, el, el tráiler de la película esta una película específica que les guste, ¿verdad? Eh, busquemos trailer for movie y esta movie y pues veamos, tratemos de, de verlo o de leer, digamos, la información en inglés. Porque pues así, como les digo, palabra a palabra, lo importante es retarse, porque si ustedes se quedan así nomás, después va a ser muy difícil. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo bastante bien cuando estaba aprendiendo inglés que... O sea, me imagino que conocen a más de alguno la saga de los Juegos del Hambre. En ese entonces, a mí me regalaron los tres libros iniciales de, de la saga. Y yo no sabía mucho, o sea, me los regalaron en inglés. Entonces, yo no sabía mucho inglés, pero yo recuerdo que yo me sentaba en la hamaca, ¿verdad? Fuera de mi casa y me ponía a leer. Y ahí pasaba leyendo. Y, o sea, era como que entendía cinco palabras de toda la página, pero pues ahí iba, ¿verdad? O sea, poco a poco, ¿sí? Entonces, eh, estaba siempre intentando. Después, cuando ya estaba finalizando mi cuarto año de la U, yo me acuerdo que otra vez, o sea, como es mi, básicamente mi saga favorita, de, 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 mi historia favorita en cuestión de libros, eh, pensé leerlo otra vez y lo hice. Y cuando los leí de nuevo, o sea, recuerdo que ahora sí, ya entendía casi todo. No lo entendía todito, todito, pero lo entendía casi todo. Ya cuando regresé a Estados Unidos, eh, eh, los volví a leer. Y ahí sí, ¿verdad? O sea, ya sabes, ya era como que todas las palabras y yo me imaginaba todas las cosas ya con mayor claridad, porque la primera vez fue como un tanto tedioso. Y bueno, para que quede claro, la primera vez estaba quizás en mi tercer semestre, estaba como iniciando mi tercer semestre, así que ajá, ya, había, ya había pasado un año estudiando inglés y pues se me hacía difícil, pero como era mi gusto, digamos, era mi, 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 mi gana de aprender y también el, el hecho de que... Um, me gustaba mucho la historia y había visto las películas o sea para ese entonces ya hacía días habían salido las primeras dos eh, pues yo sentía como esa ese deseo verdad y como les digo a pesar que no entendía todo porque pues era fácil frustrarme digamos y decir no yo no entiendo esto y dejar los libros de lado yo seguí terminé el primero empecé el segundo lo terminé empecé el tercero o sea y los leí y a pesar como les digo que no entendía gran cosa había palabras que durante iba leyendo las iba aprendiendo las iba buscando y pues iba agarrándole más o menos verdad al hilo a algunas partes de la historia entonces y pues eso eh, considero que es algo que nos puede ayudar o que les puede ayudar bastante en cuanto a crecer en vocabulario confianza y todos los que les informé o les mencioné verdad al principio hace un tiempo pero bueno vamos a ver um, so Uh, phone numbers. Esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando ahorita al principio, sí. Phone numbers. Y uh, aquí está lo que les mencionaba. Esto es algo rapidito que les voy a mencionar acerca de los posesivos. Los posesivos que nosotros aprendimos la vez pasada, los pronombres, bueno, adjetivos posesivos, no son los posesivos que más se utilizan en inglés. Este tipo de posesivos que ustedes ven acá son los que más vamos a utilizar. Y por si alguno se lo preguntaba, me imagino que más de una vez ustedes han pasado frente a algún restaurante, frente a alguna peluquería o algún salón de bellezas donde pone el nombre de la persona, luego un apóstrofe y luego está S. Esto en inglés significa que le pertenece a la persona que se mencionó. O sea, que si por ejemplo, qué sé yo, dice Yadiras, ¿sí? Yadiras Salón significa el salón de Yadira. Ok, pero pues como este es uno de los temas que vamos a estar indagando más a fondo en un, en un par de clases, ahorita vamos a hablar acerca principalmente de los números de teléfono. Pero bueno, entonces, eh, Carlos es, sí, Carlos' phone number is, so here we have it. This one is without an area code, because here normally we don't do the area code thing, o sea, en el Salvador no es común, ¿verdad?, que hacemos, que demos el area code. Porque, pues, todos estamos aquí mismo y no necesitamos necesariamente colocar el número de área para poder llamarle a, a alguien, ¿verdad? Sino que basta con su número de línea, o sea, con su teléfono para poderle llamar. So, there is no need for area code. However, in other countries or in the United States more specifically, um, you need an area code. Y acá está lo que les decía anteriormente, que tenemos la división de. Tres, tres números primero, tres números después y luego cuatro números al final. Eso es como la estructura principal de los números en Estados Unidos. En otros países van a ser un montón de números diferentes, tal vez, o va a ser una organización diferente en cuanto a, <coughs> um, digamos, en cuanto a cómo, a cómo se va dando el, el número. Entonces, esto es algo que, como les digo, es bien. Um, característico de Estados Unidos, pero eh, en otros lugares será un poco distinto. Pero bueno, lo importante es conocer más o menos el cómo vamos a decir los números. Ahora, aquí, el ejemplo primero: Carlos's phone number is 6578-8792. Is seven, eight, eight, seven, Básicamente, así lo tendríamos que decir: 6578-8792. ¿sí? Ahora, cuando les decía que de dos en dos no me refería que lo vamos a decir como cifras como nosotros, que vamos a decir 6578 8792. No es recomendado, se puede, porque sí se puede, pero no es recomendado. Ahora, lo más apropiado es decir 6578 8792. Sí, 6578 8792. Ahora, un número de teléfono, digamos que si fuese el ejemplo ¿verdad? de Estados Unidos tendría que ser My phone number is 503-776-8478. Sí, 503-776-8478. esto de la división se los explico porque um, las personas, pues ya básicamente van a estar preparadas verdad que van a escuchar esto. las primeras tres son el área, los otros tres ya son parte del número y los últimos cuatro, pues finalizan, verdad, lo que sería la composición del número completo. Um, sí, karen. Um, yo tenía una duda con respecto a cómo se pronuncia el número cero, porque es como, ajá, no, sí sé, pero no sé realmente cómo se pronuncia, o sea, su okay. pronunciación okay. base. Okay. Eso. Cuando hablamos acerca del cero en cuestiones de números de teléfono, números eh, que tienen que ver con direcciones, lo decimos como O, oh", ¿sí? 503 three en este caso five three um, cuando estamos usando el número cero en cuestiones matemáticas o en cifras eh, que tienen que ver digamos con dinero tampoco es tan común en cuestiones del dinero al menos no en la nueva era antes era mucho más común pero ahora sería como más eh, sencillo digamos el decir um, zero sí zero es la forma que se dice en cuestiones matemáticas o en cuestiones que tienen que ver con cantidades, ¿verdad? De, de dinero. Sería zero, Pero, <coughs> ajá, 503, um, no sería, sería extraño escuchar que alguien diga uh, 503. Sería bien, bien raro escuchar que alguien diga 503. Lo más común sería 503. Entonces, el cero se puede pronunciar así. Se puede pronunciar O para eh, utilizaciones así, digamos, fuera de... Matemáticas y cero cuando tiene que ver con matemáticas. Um, ¿Sí, Azucena? Sí, ese, con esa duda también yo tenía, porque, nos, por ejemplo, en los ejercicios que nos están poniendo en la, en la plataforma, hay unos ejercicios de los números. Uh -huh. Entonces, cuando yo comencé a hacer esos ejercicios, yo escuchaba eso de, oh, y yo me quedé como que, o sea, no sabía que era cero, pero uh -huh. al final fue como que ya lo escuché varias veces. Y oía que decía O, oh, entonces yo dije, deducí que quizás era cero. Y cuando le coloqué cero, ya me salió correcto. Entonces dije ahí, ah, oh, es cero. Entonces, uh -huh. ajá, sí. sí. Exactamente. Es que sí, el cero, o sea, en, en números o en direcciones, se va a decir oh Igualito que la letra. O sea, igual que la letra O, ¿verdad? No es como que va a haber una, una diferenciación ahí. Eh, se pronuncia igual y se escribe, en caso que ustedes lo quieran escribir, se escribe igual que la letra. Simplemente la O y la u O. Entonces sí, 503. Muy bien, pero bueno, les decía, my phone number in the case that it was a, like a foreigner um, number, it would be 503-776-8478. Nada de, um, digamos, hay personas a veces que quieren decirlo 776, eso va a hacer confundir a las personas, ¿verdad? Vamos a simplemente enredar a los demás. O decir 8478, eso tampoco, es mucho más aconsejable que sea 8478. Um, luego, tenemos My cousin's phone number In this case it would be 6793 um, 9142 nine, nine, And my mom's phone number Oh, esto, esto otro Esto de colocar el, el PN Sí, eh, lo hago Porque, no sé, yo siempre tengo La fe de que los estudiantes que están Acá, en algún momento van a tener Que llenar algún, algún formulario En inglés, sí, alguna cuestión Alguna ficha médica, aunque sea entonces, pero eh, yo me he encontrado, yo hago tra traducciones, ¿verdad?, de, um, de documentos, o sea, del de inglés al español. Entonces, y me he encontrado muy a menudo con una forma tan creativa que cada empresa o cada alcaldía en Estados Unidos tiene, o cada gobierno, para colocar algunas cosas. Entonces, esto del PN es bien, bien común. Al principio, les juro que cuando lo vi la primera vez, yo me quedé como, ¿qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere? Entonces, el PN simplemente es un eh, acrónimo para el phone number. Entonces, um, así, si ustedes se lo encuentran en algún caso, eso significa el phone number. ¿sí? Um, para que no vayan a pensar, ¿verdad? ¿Qué, qué sé yo, que se digo que le están pidiendo algún número de algún seguro o algún código específico que sea de, de, que sea de la empresa o algo así, el PN va a ser siempre el phone number. Muy bien. So, my mom's phone number es um, 503-6434-5115. Así que, ya que lo hice yo, voy a escuchar ahora de parte de ustedes, ¿sí? Um, vamos a ir eligiendo eh, ustedes de forma voluntaria, si no, pues eh, ya estaré llamándoles yo uno por uno, ¿verdad? Eh, pero lo que van a ir eligiendo va a ser cuál de los cuatro van a ser, van a ser dos, ¿sí? Dos de estos cuatro, pero ustedes pueden elegir, ¿verdad? Um, de dentro de estos cuál quieren hacer ahora importante que sepan que después que cada uno de ustedes haya eh, dictado el número lo voy a ir cambiando así para que vayamos practicando tantos números y tantas variaciones como sean posibles así que muy bien so who would like to start who would like to be the first on um, doing this practice yo all right el primero Sure. Okay. Sería. Carlos phone number is six five seven eight eight seven nine two. Okay. And one more. Serían los cuatro. No, son dos. Serían dos. Ah, vamos okay. a decir. Ajá. Um, uh -huh. eh, my mom. Mm -hmm. ¿Cómo sería? Pn. No. Phone number. Oh, phone number. Phone number. My Eso es lo más hacer Phone number. Ah, okay. My mom's uh, phone number is 503 right. Very good. Nice, nice, nice. In this eh, como si, como si OK, so yeah, there we go. So uh, thank you. Very good. Very well done. Now, who would like to go next? oh okay asusena go okay uh, uh, my phone number is uh, 503 776 a4 great and one more um, carlos phone number is a seven three a eight, eight, nine oh two. All right, very good. Thank you very much. So I was about to tell you, I was disclosed from telling you that uh you didn't say oh when I said 503, you said 503, but that's okay. Now that I heard you say oh, I know that you're gonna know from now on. Yeah, because it's 90 oh, um two. 902. Oh, very, very nice. Okay, so. Um, let's see who would like to go next. Yeah. All right, go ahead then. Mm, Carlos' phone number is 82088902, and my cousin's phone number is 67939142. Very good, 67939142. Great, very, very nice. Now, something that I need to be honest about is that it sounds very weird to hear people saying uh, phone numbers, like local phone numbers in English. O sea, se me hace bien raro, en serio, el escuchar a um, alguien que diga, verdad, solamente eh, el número de teléfono como acá, o sea, los números locales, pero en inglés. O sea, me refiero, solo son eh, un par de números, entonces es normal, siento yo, al menos en mi cerebro funciona así. es normal eh, que escuche que digan lo que les decía ¿verdad? tres números tres números y luego cuatro números pero igual that's just you know what, a piece of information there so yeah, it sounds very weird for me um to hear people saying like uh, all these eight numbers only but anyway so uh who would like to do it next ¿Quién quisiera hacer el siguiente? me all right all yeah, right go ahead um my council um iphone number phone number is and three four nine no <laughs> three four nine three nine oh nine two all right all so, right. right one more, um, one more um, um my um my phone number is 584 -70780. Um, seven seven one. Okay. Okay. Nice. 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 done. Nicely done. Okay. So only two things. I, I don't know. Maybe it's because you were nervous, but here it will be a two, see, three, two. And in this case, it will be a six, seven oh six. But the rest was great. So yeah, um, practicing, you know, saying phone numbers, saying addresses. es always going to be a right thing to do because you never know when you have to give your phone number to people and uh, also this is only a piece of advice. Y este es un consejo aparte, verdad, de, de acá y es que yo no sé qué tan buenos sean ustedes con memorizar cosas pero sí les recomiendo mucho que traten, o sea, eso como les digo es aparte de todo lo que tiene que ver con la clase de que traten de memorizarse al menos dos o tres números de teléfono. Eh, de sus amigos o de sus familiares, porque, uno nunca sabe cuando pueda llegar a necesitar, ¿verdad? Eh, ese número de teléfono. Se los digo porque, pues, ya me ha pasado en muchas ocasiones que me llegó a quedar varado por ahí. Entonces, y pues yo desde hace tiempo, el número de mi papá, por ejemplo, me lo sé de memoria porque ese número yo lo, lo tenía antes. O sea, el chip era mío antes, así que es como que fácil, ¿verdad? Pero luego, o sea, sé el número de, de varios amigos porque o sea dependiendo de dónde esté uno puede ser la persona verdad la que pueda querer contactarse y principalmente les digo por el, pues porque nunca sabemos verdad el teléfono se me, se me apaga y pues luego cómo le hago so yeah it's it's a you know a tiny piece of advice but it's important sometimes we don't remember that sometimes we just take it for granted but it's important that you guys you know consider the fact that memorizing at least one or two phone numbers um can save you from a lot of trouble All right. Uh, who else would like to practice then? Vamos a tener dos personas más y luego pasamos a lo siguiente. Se acabaron los voluntarios. Okay, entonces aquí vengo yo. Sí. Okay. Gracias. So, yes, Nancy. Sí. sí. Carlos phone number is 87088542. Este, my mom's phone number is 783-484-5155 four, four, five, five, five. Great, very good, great job Ok, me parece que escuché No sé si fue a uh, Robert O era alguien más Sí, yo Ok, so go ahead then uh, My phone number is Five eight one, seven seven six, eight five three one. Okay. Uh, my mom's phone number is seven eight three four five five four eight four five one five five Okay, there we go. Uh, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa cousin? Oh, excelente pregunta. So cousin is a family member. Cousin es un miembro de la familia y un cousin es un primo. Primo, ajá. Sí, uh -huh. Primo. Okay. Okay. Este es uno de los de las de los pocos nouns en inglés que no tiene género. O sea, en este caso no se utiliza, um, qué sé yo, cocina para hablar acerca de las primas. Sí, CAUSING es para un primo y una prima al mismo tiempo. Um, se los digo porque la mayoría de los nouns o la mayoría de las palabras que utilizamos, ¿verdad? Tiene su contraparte en femenino, entonces, pero este no. CAUSING es general para hablar acerca de los primos. So, yeah, CAUSING. Muy buena pregunta. Okay. so, uh, let's move on. And now we're going to talk about what's in your bag. Okay. so, what's in your bag? Eso es algo bien sencillo, ¿verdad? Ahora. Aquí, antes de iniciar, vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de los artículos. Y no, no se me confundan, no vayan a creer que cuando digo los artículos estoy hablando acerca de pues, las cosas que, se ceden, que tienen ustedes en la mochila. No, los artículos son palabras que utilizamos tanto en inglés como en español, y me imagino que asimismo en muchos otros idiomas, para referirnos a las cosas que tenemos o los objetos o los nouns que tenemos nosotros a la vista o que queremos mencionar. Pero, ¿cómo entonces se utilizan los artículos o para qué funcionan? Bueno, se utilizan en cierta parte para establecer la cantidad en algunos momentos y por otro lado, eh, se utilizan también para hablar acerca de algo específico y algo que es general, digamos. ¿Cómo así que algo específico? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando acerca de un viaje, digamos, tenemos un viaje específico, ¿verdad? A, a la playa. Si yo mencioné eso ahorita, en la siguiente conversación que yo tenga, yo puedo decir The Trip, ¿sí? The Trip porque ya los demás, o al menos se sobreentiende que van a saber acerca de ese viaje entonces ya no pasa a ser ya no perdón deja de ser un viaje perdón y pasa a ser el viaje Ok entonces eso es un artículo se eh, sería un artículo específico en el caso de decir the trip Sí ahora los artículos generales se utilizan cuando decimos a o an que esto es la contraparte del español a decir un o una sí un o una entonces si yo digo a o cuando utilizo a utilizo a siempre que la siguiente letra tiene un sonido y esto es bien importante tiene un sonido de consonante o como lo dirían eh, las personas verdad así que enseñan en español consonántico sí el sonido consonántico no necesariamente la forma sino el sonido y se si utiliza an cuando el sonido de la siguiente palabra, es vocálico, ¿ok? Se los digo esto principalmente por una palabra, que es la que más que todo se utiliza o se, se pone como ejemplo para eh, aclarar, ¿verdad?, el porqué es el sonido. Porque en inglés no se dice an university, sino que se dice a university. Y el porqué es porque el sonido de universidad o university eh, inicia con una j, en cuanto a, a la fonética del inglés, Inicia con J, porque se dice university. No university, sino university. Entonces, ese básicamente es, es uno de, los, de las pocas excepciones que hay por las cuales se debe aclarar esto. Ahora, si yo digo entonces, aquí por ejemplo, a wallet, ¿sí? A wallet. Esta no es una oración directa, no estoy yo hablando o siendo determinante, acerca de cuál es la cartera a la que yo me refiero. Si yo digo a wallet, digo una cartera o una billetera. Entonces es general, ¿verdad? No es específico. Entonces, a wallet. Si yo dijese entonces the wallet, ¿sí? The wallet, ahí sí estoy siendo bien específico y estoy diciendo la cartera. La otra persona debería saber acerca de qué cartera estamos hablando. Se supone. Que en una conversación previa, antes hemos eh, aclarado ese tema y sabemos ya ambos, ¿verdad? ¿Cuál es la cartera de la que estamos hablando? Por eso de, pasaría a ser, um, dejaría de ser a wallet y pasaría a ser the wallet. Entonces, estos dos son generales, básicamente se utilizan cada vez que queremos decir algo similar al, al español como un o una. Y este es específico y sería la contraparte del español, la o él, ¿sí? La o el, O sea, decir, ¿verdad? El teléfono, la camisa, um, la mesa, eh, qué sé yo, el sartén. Entonces, de ahí, eh, para los plurales también se puede utilizar este cuando estamos hablando de plurales específicos, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, um, los niños, decimos the kids. No hay necesidad de usar, utilizar una palabra distinta. Para los que son generales, ahí sí cambia la palabra, porque en plural vamos a utilizar la palabra some. ¿sí? O sea, si por ejemplo yo digo some water, estoy hablando de algo de agua, o sea, nada específico, ¿verdad? Um, o por ejemplo, si yo digo we need some sunglasses, necesitamos unos lentes. Entonces, pero no dije cuáles lentes específicamente. En cambio, si yo digo I need these sunglasses. Entonces estoy diciendo: necesito los lentes, o sea, esos lentes, ¿verdad? Específicamente, um, unos que la otra persona ya deberá saber. Por ejemplo, si son algunos que yo poseo, entonces sería esas sunglasses. Claro. Para ahorrarnos estas complicaciones, también existe la posibilidad de utilizar el um, adjetivo posesivo, que es lo que ya estábamos aprendiendo la semana pasada. Entonces podría decir en lugar de I need the sunglasses, decir I need my sunglasses. Y eso lo convierte todavía en algo más específico. Dejamos de lado la utilización de the y solamente decimos my. Sí, porque digo de una vez mis lentes. Pero eh, cuando hablamos entonces de cosas así en general, va a ser a o an, dependiendo de cuál es el siguiente sonido. Acá ustedes lo pueden ver, ¿verdad? En diferentes ejemplos. A hairbrush. Tenemos entonces este sonido de una h, entonces sería a hairbrush. luego, an address book. porque, pues, luego, después de an, viene una a. sí, y esta a suena como a. so, it will be an address book. luego, tenemos a camera. a camera. sí, a camera, una cámara. aquí tenemos keys. nada más. pero, si quisiera utilizar un artículo, yo dijese the keys. sí, the keys. the keys significa las llaves, luego a wallet, a wallet, sí. Ahora, antes que eh, pasemos a lo siguiente, les aviso para que ya estén sabidos, eh, vayan buscando de las cosas que ustedes siempre cargan en su cartera, billetera o en su mochila, cuál es un artículo que ustedes cargan siempre con ustedes y vayan buscando cómo se dice en inglés por si no saben. Si ya saben, perfecto. Si no, vayan buscando cómo se dice. Que ya en un momento vamos a hacer nuestra lista, ¿verdad? De cosas infaltables en nuestras carteras o billeteras o mochilas. Muy bien, entonces tenemos a wallet. A wallet es una billetera, ¿sí? Estas eh, wallets se pueden utilizar, eh, bien en español de hecho, antes no era tan común que se dijese billetera para eh, las carteritas de mano, como les llamábamos antes a las de las chicas, pero ahora pues es más común, ¿verdad? Que se les diga billeteras directamente. Entonces, a wallet. En inglés es bien común que simplemente se diga wallet, no hay necesidad eh, de, digamos, eh, hablar de las de las hand purses. Sí. Bueno, luego tenemos sunglasses. Y les decía, ¿verdad? Podríamos colocar ahí the sunglasses para hacerlo específico. Los lentes. So sunglasses serían lentes de sol o. Sí, básicamente sí lentes de sol. Luego tenemos a CD player. A CD player, ¿sí? Un reproductor, eh, pues, de CD. A CD player. And a cell phone. A cell phone. Ahora, eh, hoy en día no es tan común que se diga ya lo del cell phone. Hoy en día es mucho más, digamos, eh, regular el solo decir phone, ¿sí? A phone. Entonces, ya no es necesario esto porque la información, pues, viene de libros de por. Sorry. Si somos bondadosos, quizás de allá por el 2004, entonces, o sea, estaban empezando, ¿verdad? Lo de, lo, lo de los teléfonos celulares y por eso era que bien común decir a cell phone. Pero ya hoy en día solamente decimos a phone. Ya no hay necesidad de decir a cell phone. Pero bueno, acá entonces tenemos a hairbrush. Estamos hablando acerca de un cepillo para el, para el pelo. An address book, una, uh, una agenda. Básicamente, eso sería an address book. Ahora, si nos queremos poner exigentes, Sería, verdad, un libro de direcciones, pero pues básicamente nadie va a decir eso. Um, a camera, una cámara. The keys, las llaves. A wallet, la billetera. The sunglasses, los uh, lentes de sol. A CD player, um, sería entonces un reproductor de, de CDs. And a phone, un teléfono. Ahora, vamos ahora a recolectar cuáles son los artículos que ustedes cargan con ustedes. Aquí tengo algunos ejemplos, pero mejor los voy a retirar para empezar a tomar los que ustedes me van a mencionar. Así que, veamos. Ahora sí voy a ir en orden. Les voy a ir preguntando uno por uno. Ya les dije anteriormente, espero que hayan tenido la oportunidad de recolectar um, ya la palabra, ¿verdad? Y empezamos con Guadalupe. In your case, Guadalupe. What is an item that you have with you all the time that it's always in your bag? Hola. Aquí estoy fuerte. Tengo mala señal. No sé si me escucho. Yes, I can hear you. On um, the cell phone. Okay. Se tomó el más fácil. <laughs> okay, so a cell phone. <laughs> Great. Oh wait, in your case it will be yeah, as you said, the cell phone. Okay, como les decía, no hay necesidad de decirle cell phone, sino que puede ser solo the phone, pero igual that's okay, that's okay. All right, um how about um Carla Vanessa? So Carla Vanessa, what is an item that is always in your bag? Este, uh, a wallet okay a wallet nice um how about in the case of uh, lourdes lourdes hernandez what is an item that is always in your bank Oh no, sorry. Parece que Lourdes no tiene no, no le funciona el audio ahorita. Sorry. How about then um, Senia? In your case, Senia, what is an item that is always in your bag? Notebooks. Mm, nice. Notebooks. Great. How about in the case of uh, let me see Janet? So Janet. What is something an item that is always in your bag? Is the the headphones? Hmm. Okay. Mm -hmm. Headphones. Great. Headphones. That is amazing. Okay, so yeah, headphones. Um, some people also nowadays carry the earphones or earbuds. Ahora, dejenme mencionarles un poco la diferencia que existe entre estos. Headphones son, o sea, esto para más adelante, verdad. Ahora en más para que ya sepan, headphones son como estos que estoy utilizando yo, sí. Um, los que van así como alrededor de la cabeza son los que vamos a, a referirnos a ellos como headphones. Luego los que van dentro de las de los de las orejas, esos se conocen como earphones, sí, que son básicamente cumplen la misma función, pero el nombre, verdad, es un poco distinto. Headphones entonces son los que tienen como esta banda alrededor de la cabeza y los otros son earphones. y hoy en día también existen eh, los earbuds, que son así como los, los inalámbricos, verdad? son los earbuds. entonces son las tres diferentes versiones um, para el mismo artículo. bueno, siguiente. let's see. Um, abel. what is an item abel that is always in your bag? Uh... charger great a phone charger let's see it will be a phone charger great nice that is nice um let's see in the case of a nielsen what is an, an an item that is always in your bag a computer okay a computer nice that is a very good example of an item that is, you know, always with you. Uh, how about Roxana? What is an item, Roxana, that is always in your bag? Uh, uh, address book. Oh, okay. Cuando dijo address, So, an address book. Nice. An address book all right um how about in the case of um uh, let me see karen how about you what is an item that is always in your bag um a card great that is a nice example a card nice yeah i mean it's it's something that is indispensable for many of us i i count myself in because i'm one of those people who it's like i most of the transactions that i do i prefer to do them with you know with a card instead of using cash because it's i feel like it's more dangerous to like um to like have a card than than have um sorry to have cash than having a card okay how about robert in your case robert what is an item that is always in your bag uh my lucky shirt oh okay and what is your lucky charm? Okay. Sorry, no, what what is your lucky charm? Uh, no, que no sé si se ve. Oh yeah. Is that like a horse? No. Es, es algo religioso. Oh, okay. Nice. Very nice. Great. Thank you. All right. So nice. That is that is very cute. I used to carry a lot of those. I mean, in my case they were not necessarily lucky charms. they were more like um, keychains, but I used to have a lot of them, a ton in my bag. Now it's like you know, I don't go out as much and I have to like represent a different idea. so I have them all on a drawer in in my in my room. so yeah, it's not like I don't use them anymore. But how about Nancy? In your case, Nancy, what is something that you carry always in your bag? It's the credit cards. All right. <laughs> credit cards. Great. Um, and how about Azucena? What is an item that you carry always in your bag? Pencil. Oh, nice. It's something that you know many of us don't consider. Many people don't necessarily carry um, pencils, but yeah, it's it's something very, very important. Now I think that none of you guys mentioned um keys, so I will add them to the list because I consider oh sorry that um keys are important, you know, because we need keys to like for the car, for the house. So we always need keys. Also, some coins, maybe, you know, it's it's something that it, it, I I think it's very important to have coins in este caso serian monedas, so yeah. Or if si no coins, if you don't want to say it like that, you can say it once. Change, See, You can use either of the So carry some change or carry some coins. Um, another thing that many people have, and I think that none of you mentioned it, is also the use of a um a sanitizer. Hmm. Sorry, a sanitizer. You know, many people nowadays carry sanitizers with them, but it's, you know, it's something that it, it, it has become more of a, whatchamacallit, it's more of a common practice nowadays. It's not like, you know, like, 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 uh, it's weird. It's more of a common practice, but yeah, sanitizer. Creo so, que sanitizer es fácil, Saber qué significa. Sanitizer se refiere, pues, al gel, digamos, para, para las manos. So, yeah, sanitizer. Ahora. Another thing that is very common that people carry, or in the case of women, is perfume. It's something that you know many people carry, and probably you guys forgot to mention it. But yeah, perfume. Ahora, are you in a difference? Yes, Roxana. Eh, the makeup también. Hmm. Makeup. Yes, that's yes, right. Makeup. Yeah, I was forgetting sort of about it as well. So yeah, makeup. That is a very common thing to carry as well, makeup. So, perfume. Now, I was going to mention something about it that is special or different because when we talk about perfume, we are referring to something that can be used only by women. Because when we talk about, you know, that spray or that scent for men, we have to say cologne. So that's something that is, uh, you know, it's different, see? En el caso de las mujeres se puede decir que ellas utilizan perfume. Pero para un hombre sería extraño que diga que utiliza perfume. Para un hombre es más común que diga que utiliza cologne. ¿Sí? Entonces, perfume for women, cologne for men. Y muy bien, el make-up también, ¿verdad? Es eh, siempre importante en el caso, pues, principalmente de las chicas que, pues, lo carguen para eh, algún retoquecito que se quieran hacer de última hora. So, yeah, it's important. How Papa... about... Oh, sorry, Robert. Una pregunta, no sé si va a sonar chistosa, pero uh, ese de perfume, uh, cuando uno dice perfume, <laughs> es lo mismo, eh, ¿está bien en español o, o es equivocado? En español no hay problema, porque en español no necesariamente hay como una regla del, de nuestro idioma en contra de la utilización de perfume para nosotros, ¿sí? no es eh, problemático, digamos. Pero en el caso del inglés, sí. El inglés es como, trata de ser bien um, tajante con eso, ¿verdad? De que para las mujeres es perfume y para los hombres es colón Pero en español no necesariamente. O sea, yo personalmente no utilizo la palabra eh, perfume. Por lo general, mi mamá sí solía decir bastante eso. Yo siempre digo loción. Sí, ahora, en inglés, y justo ahorita les voy a mencionar eso, existe también la palabra lotion. Pero esta no tiene nada que ver con la que en español se conoce como loción. ¿Tiene alguno de ustedes idea de qué puede significar la palabra lotion en inglés? Sí, tiene que ver con belleza, ok. Tiene que ver con cuidado personal, pero no tiene que ver con la loción que nosotros conocemos. ¿No? Estoy seguro como que más. Feitar. ¿Sí? Como para afeitar. Sí. Tiene un poco, viene más o menos ahí, de hecho, sí, más o menos, eh, porque hay shave lotions, hay shave lotions, pero eh, la palabra lotion en sí se utiliza para referirnos a las cremas. Y sé que más de alguna y alguno de ustedes tiene una crema corporal por ahí y nunca se ha tomado el tiempo de leerla y que dice en la etiqueta lotion, ¿sí? Entonces, lotion es para las cremas corporales, no necesariamente. Para, um, para referirnos a la loción que nosotros conocemos. Ahora, eh, lo que usted dice, Abel, sí tiene, tiene uso, porque hay, como les digo, after aftershave lotions, que son básicamente cremas para después de afeitarse, ¿verdad? que contienen cierto grado de alcohol y, pues, esas hasta cierto punto nos ayudan a, a sanar, ¿verdad? Después de, de afeitarnos. Pero bueno, uh, creo que ese es el tiempo que teníamos para hoy. So... All I have to do left is basically thank you guys for your attention and participation in this class. I hope I'll see you tomorrow. I hope we continue learning tomorrow. So, yeah, have a great night and see ya. Bye bye for now. Bye. Okay, bye bye.